¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Compartiendo. Nos encontramos como cada día viernes a partir de la hora 15 para compartir distintas historias. En este caso les voy a presentar a alguien muy particular, periodista de nuestra ciudad y también DJ. Elige buena música, tiene buen gusto para la música y también ahora se presenta para concejal de la ciudad de Rosario y les hablo de Lisandro Cavatorta. Muy buenas tardes, Lisandro. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a vos, gracias a vos por aceptar la invitación y compartir este tiempo aquí con nosotros. DJ cuando era jovencito. Eso te iba a preguntar, DJ, ¿cómo fue? Y cuando me gusta mucho la música, soy melómano, me encanta la música, tengo un montón de discos en mi casa, ¿viste? Como te gusta mucho la música de chico. Y bueno, empecé trabajando en radio, ya me gustaba la radio, me gustaban los medios de comunicación y el dueño de la radio me ofrece poner música en el boliche que era de la radio. A Vicente López. Y bueno, dije que sí, que era poner música, la misma música que poníamos en el programa de radio, Rock Nacional en ese momento, una radio de solo Rock Nacional. Solo Rock Nacional. ¿En qué año fue, Lisandro? Y fue 98, 96, 95, 94, tenía 20, 18 años, claro. 17 años, muy chiquitito, pero después ahí seguí bastante tiempo poniendo música, me hacía mis manguitos, una platita extra. ¿Te hacías...? Claro, para comprar equipos, para comprar discos, pero los DJs, toda la plata que ganamos las comprábamos, las gastábamos. La invertían, en ¿no? discos, en equipos. Jugabas con las bandejas ahí. Vinilos, así que cuando quieras un cumpleaños de tu hija o tuyo, me contratas, te pongo música. ¡Ay, qué bueno! Bárbaro. Dale, sin cargo. Lisandro, ¿tenés alguna colección de vinilos y los equipos para escucharlos o...? No, tengo todo. ¿Tenés todo actualmente? Dos bandejas de vinilo profesionales. Los que saben son las mejores, las Technics 1200. Son bandejas históricas. Pero sí, esa marca era... La Technics 1200. Bueno, ahora volvió el vinilo, ¿eh? Ahora está de vuelta el vinilo. Por eso te pregunto, porque mirá que viene con fuerza. Volvió con mucha fuerza el vinilo. Tengo 3.000 vinilos en casa. Tengo una herencia. Ahí tengo una herencia para mi hija Catalina con los vinilos, porque son caros. Y algunos son ya inconseguibles, así que algunos son muy caros. Los compré barato en algún lugar y ahora, bueno, valen carísimos. Qué lindo. Tengo un montón de vinilos y me gusta. El vino lo que tiene es que agarrás lo sacás de la discoteca, lo ves, la tapa es grande, tiene su portada muy grande. Es como un ritual. Exactamente, es un ritual. Pones el disco, pones la púa, te sentás en un sillón y el disco suena. ¿Qué preferís? ¿El sonido que sale de un CD o de un vinilo? Aunque parezca que vos decís, no puede ser, pero... El vinilo suena mejor que el CD y que el MP3 ni hablar, y que el streaming ni hablar, que Spotify ni hablar. En Spotify la música está toda comprimida para que vos la escuches en tu celular y haya miles y miles de canciones. Viste que tenés miles de canciones en el celu. Sí. Le quita eso, ¿no? Claro, y obviamente se comprime la música. En cambio, son frecuencias. La música son frecuencias. Y en Spotify las frecuencias son chiquititas. En cambio, los vinilos son muy grandes, entonces vos escuchás mucho mejor... Qué lindo. Con más potencia, con más graves, así que bueno, no, el vinilo se escucha muy bien. Los CDs también se escuchan bien, pero yo prefiero el vinilo. Qué bueno. Y no es viejo, porque antes decía qué viejo que sos, viste, escuchás vinilo, eso de viejo. No. Ahora volvió con todo, ahora todos los artistas. ¿Discos de pasta? Me hace cara mi compañero de ruta. No soy viejo, Sergio. ¿De pasta? Ahora volvieron. ¿Tenés alguno de los de pasta? ¿Que hayas heredado de tus abuelos? Por ejemplo, anteriores a los vinilos, decís vos. Sí, los de pasta. No, no llegué de pasta. Durísimo, se caían al piso y se rompían. Claro, eran rígidos. ¡Tac! Sí, era una cosa tremenda. No, de pasta no tengo. Tengo ya vinilo. Yo entré en la era del vinilo y ahí me quedé. Sí, qué lindo. Era ir a las disquerías de Peatonal Córdoba, entrabas. Tal cual. Tenías para ver cuadros, tenías las cajas llenas de... De vinilos. Y uno va a buscar. Bueno, a mí me gusta eso también. Cuando uno es coleccionista de vinilos, le gusta ir a las ferias y pasarse toda la tarde, tomar algo, pero pasarse revolviendo bateas de vinilos. Y a veces encontrás uno que estaba buscando hace 5 años y lo agarrás como por el fin. El disco blanco de los VGs. ¿De los Beatles? ¿De los VGs y también? De los VGs, que estaba con la letra dorada. Bueno, yo soy un poco más grande que vos. Azul. Me acuerdo de otros. Que era un...
En las letras doradas ahí que decía Bee Gees. Doradas y blanco era de los Bee Gees. Y el de Queen era el azul con las letras doradas. También. Qué bello, mirá, realmente. Hermoso. Sí, lo tengo, hermoso. Y después tengo el disco de Charlie García cuando se editaron. Sí. Porque ahora se reeditan. Vos volvés a comprar el disco que salió hace 30 años atrás. Yo tengo las ediciones originales de esos las discos. Las originales. Que están buenísimos. Que nos gusta mucho la música, queremos tener esa edición original. ¿Cómo se arreglaban cuando se rayaban? ¿Tenía arreglo? No hay mucho que hacer, hay poco. No sé. Hay algunas técnicas que vos podés, es largo de explicar, pero pero cuando se raya el vinilo, cuando salta la púa, chao, es difícil arreglarlo. Por eso tenés que cuidarlo, limpiarlo cada tanto, toda la ceremonia. ¿Y en casa? ¿Único hijo? ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana, Ana, que me lleva un año y un mes, casi somos bastante seguidos. Papá, mamá y mi hermana Ana, también casada, con hijos. Yo ya tengo mi familia, pero bueno, somos una familia de cuatro y yo vivo con mi mujer Cecilia y mi hija Catalina. Mamá y papá, ¿a qué se dedicaban? Mi papá médico psicosomático, uno de los primeros médicos psicotomáticos de Rosario. Psicosomático, qué bueno. Que relaciona cualquier enfermedad del cuerpo, es médico recibido, pero hace medicina psicosomática que sí. Todas las enfermedades tienen algo que ver con lo que te pasa en la cabeza. Mente, cuerpo y alma. Exactamente. Entonces fue profe de psicología y médico también, hace medicina psicosomática. Así, ya está jubilado. Mi mamá es farmacéutica, tuvo la farmacia toda la vida. ¿Sí? Todo relacionado con el área de salud. Exactamente, menos periodismo, mi hermana bioquímica encima también, ahí parecido. Y él dijo, la oveja negra, periodista. ¿Por qué no se te dio por estudiar algo de salud? Nunca me gustó, nunca me apasionó. ¿Y por qué periodismo? Y viste, yo creo que cuando vos te gusta algo mucho, no te das cuenta por qué te gusta, viste. No es que decís un día, ay, yo quiero ser, vos querés ser astronauta, jugar de fútbol. Claro, pero a lo mejor por admiración a alguien o, claro. O por qué sí. Cuando te empieza a gustar algo de corazón, lo empezás a hacer naturalmente y después te das cuenta que tenés que estudiar algo porque te gusta eso. Pero yo ya de chiquito... ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuándo empezaste? Yo me di cuenta porque con mis amigos en la primaria hacíamos una radio abierta de vez en cuando, en el colegio. Y el único que se lo tomaba muy en serio, yo me lo tomaba muy en serio. Para mí estaba haciendo como si fuera la REA, ¿viste? No sé, Antonio Carrizo o Pergolini o cualquiera de los periodistas. Entonces yo me lo tomaba re en serio y lo hacía en serio. En cambio, para los demás era un juego hacer la radio. En cambio, para mí, yo me lo tomaba muy en serio y me llevaba mis planillas, mis guiones. Entonces las maestras le empezaron... O sea, guiones y todo. Todo. Me lo tomaba como si fuera, ¿viste? Un programa... De la RAI. Las maestras le decían a mi mamá, se lo toma en serio, Lisandro, parece que le gusta en serio, porque ya entiende la música, las cortinas, las intros, marcar las intros. Y después, escuchando mucha radio en casa, uno va aprendiendo. Claro. Entonces, uno empieza como a comunicar. A mí, más que periodista, yo me siento un comunicador y un productor. ¿Cómo? Me siento también muy productor, porque enseguida, ya en la secundaria, empecé a hacer mis propios programas. Yo hice Bótelos en la facultad, en los últimos años de la Facultad de Comunicación. Programa. Y viste que los programas duran 3, 4 años. Yo empecé pero el tuyo. Mi primer programa de televisión, empecé en la facultad, 22 años después, lo terminé a ese único programa de tele. Fue algo que no es común en los medios, uno va cambiando, va haciendo otras cosas. No, pero aparte es un programa distinto a los otros. Bueno, porque si mal no recuerdo, porque lo miraba bastante, distinto porque te metías y lo hacías respetando a la persona. Vos te metías en lugares que por ahí había que estar con alguien y no era que lo usabas como, mira, con esto yo voy a ganar el rating. Claro. Con respeto, pero aparte mostrándole a la parte política o a quien le correspondía solucionar, loco, esto no está solucionado. Sí, uno cuando va a los lugares tiene que sentir lo que sienten los demás. Tiene que estar ahí. No tiene que ir como un periodista que se viene a meter a que uno le cuente los problemas. Es más, yo nunca... O inducirlo a que conteste lo que vos querés para orientar a... Jamás. Yo hice Bote los 22 años, hice un programa de cable antes, pero después hice Bote los produciéndolo. Nunca tuve un micrófono con un cubito en la mano. Jamás. Porque eso es, yo soy periodista, vos tenés el cubito. Siempre era correcto. Ah, vos considerás así eso. Los noticieros necesitan el cubito. Sí, pero para identificar que. Yo les aconsejo, si uno va al barrio, a los lugares, sale a la calle a hablar con la gente, así como estoy, parado, delante tuyo, al sumo de un microfonista que nos tiene un micrófono boom. Y que no existan las cámaras, que las cámaras estén ahí dando, revoloteando, pero que ninguna de las dos partes sientas que están filmando eso. Entonces la gente estaba hablando conmigo, no estaba saliendo. Se suelta más. No estaba saliendo por la tele,
estábamos hablando entre nosotros. Yo en la pandemia hice 2 años de pandemia en el auto del programa y era llegar, hola, ¿qué tal? Y no que estoy haciendo una nota, te puedo hacer, jamás pregunté para hacer una nota. Hola, ¿qué tal? Y empezamos a charlar. Y la gente te contesta. Si bien vos lo hacías para hacer la nota para el programa, pero que no tuviera esa limitación de saber, es una nota y cuidarse. En la calle las cosas suceden en tiempo real, sucedían todo el tiempo en tiempo real. Si alguien me decía, no, no quiero hablar, listo. No quiero hablar, perfecto, no gracias, hablar. Sigo con otro. Pero todo sucedía espontáneamente. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, y empezamos a charlar. Bien, ahora te voy a hacer un par de preguntas en el bloque que viene. Sí, cómo no. Breve pausa y ya volvemos. Estabas diciendo antes que te gustó desde chico siempre, que lo llevaba con vos a esto, ¿no? Tiene que haber sido muy fuerte lo que pasó para que en este momento hagas esto de dejar, calculo que por ahora será. Sí, sí, ojalá sea por ahora no, también. La parte del periodismo y dedicarte a la política. Puntualmente, ¿hay algo que fue lo que hizo un clic? Como para decir, bueno, dejo periodismo y me dedico al área política. ¿Qué fue? Sí, fue fuerte. Fue fuerte, no fue fácil para nada. El último programa, los últimos dos programas de Bótelo fueron duros, editando las notas, buscando material de archivo, porque pusimos mucho archivo para recordar un poco los 22 años. Se me caían las lágrimas, Marcela. Porque tiene que haber sido muy fuerte. Literalmente se me caían las lágrimas porque veía los clips y música y cuánto habíamos trabajado. Hijo tuyo. Un hijo, es un hijo. Es un hijo de 22 años que había que despedir. Y que había que despedirlo, ¿viste? Y la gente que te decía, que yo ahora en la calle me encuentro y me dice, me emocioné con vos, con el último programa, cuando lo despediste. El que te seguía todos los días, también se despidió ellos, ¿viste? Se despidieron los televidentes también del programa. Fueron 22 años, es muchísimo tiempo. Así que sí, fue muy fuerte. Lo que más me costó no fue entrar a la política, sino dejar Bótelos. Dejarlo. Eso fue lo más duro. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir a dejar un hijo? Claro. Para emprender un nuevo camino, nuevo vuelo. Mira, la verdad, no tengo idea, pero no sé qué pasó, me volví loco. Porque la verdad que uno cuando es periodista recibe el cariño de la gente cuando va a un lugar, claro, solamente por ir, y te aplauden cuando vas también y te agradecen cuando sale la nota, es todo positivo. En cambio ahora es todo eso, pero tenés que solucionar los problemas. Ahora van a ser exigencias. Exactamente, y hay que hacerse cargo. Entonces, bueno, la verdad que uno pone en juego tantos años de trayectoria, de carrera, de que la gente confía en vos y ahora la gente te pone a prueba y yo les pido que me pongan a prueba. Así que cuando de uno... hecho, acá dijiste cuando te entrevistamos la primera vez, yo soy quien va a volver al lugar que está visitando. Bueno, primera vuelta, esperamos la tercera. Perfecto. Concejal, como primera concejal. Primera promesa cumplida, ya te cumplí primera la promesa. Cumplida. esa la cumplí. No, yo creo que lo que me pasó es que mi forma de hacer periodismo, que era muy cerca de la gente, muy en los lugares abandonados, en las obras abandonadas, con los problemas, para mí no está tan lejos de la política. La política bien entendida, honesta, con pasión, ¿no? No estaba tan lejos y yo siento que uno puede ser
el mismo periodista que era antes, pero ahora con más herramientas para solucionar los problemas concretos. Es eso lo que me pasó. No lo sentí como un salto, ni como que cambié, ni que me pasé a, ni que dejé algo y me metí en otro lado. Lo siento más como una continuidad. Una continuidad desde el punto de vista político ahora. Pero ahora con más herramientas concretas, ya lo estamos haciendo. Estamos solucionando problemas ahora como candidato, gestionando con EPE, con Aguas, con todos los organismos del gobierno. ¿Qué están gestionando, Lisandro? Con EPE y con Aguas ahora. Mirá, gestión como las que te imaginás. No, se te cortó la luz, un medidor del cable. Hay muchos barrios que no tienen tendido eléctrico formal. Sí, Son conexiones clandestinas y hay que poner un medidor comunitario. Y bueno, llamo al director de la EPE, Mauricio. Le digo, Mauricio, che, tal lugar. Dame una mano, hay que poner un medidor. Un barrio, por ejemplo, bueno, fuimos de unos pastores también, que necesitaban una consola. Y bueno, vamos a ver si podemos dar una mano y conseguir un sponsor que nos dé una consola. Gestionar los eso problemas. Eso es gestionar, sí. Gestionarlo, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que volver a esa artesanía, esa cuestión artesanal de la de estar la gestión más en problema. Contacto, ¿no? Y gestionar los problemas concretos. Un concejal tiene que hacer eso, gestionar los problemas concretos de la gente. En la parte social, dijiste un concejal, vamos a... A ver, antes de preguntarte de la parte social, ¿qué es ser concejal? ¿Qué es? Mirá, para mí ser concejal es que cada noche te vayas a acostar y que haya un rosarino o rosarina con un problema menos. Me parece que hoy ser concejal es gestionar los problemas de los vecinos y vecinas. Y el concejal viene siendo algo que la gente, ni la gente sabe muy bien. Por si yo le pregunto a cualquiera, ¿qué hace un concejal para...? Bueno, hace, por supuesto, hay de todo, como en todas las profesiones. Se presentan ordenanzas, proyectos, propuestas, se recibe gente, se presenta un proyecto de ordenanza, después se aprueba y si el intendente quiere, te ejecuta ese proyecto. Eso es un trabajo muy largo que lleva mucho tiempo, que hay que hacerlo en algunos temas, presupuesto, transporte, inseguridad, basura, cuestiones de género. Pero para mí el concejal del futuro tiene que ser un concejal que atienda en los barrios, que vaya al encuentro de la gente y que le gestione concretamente la solución de los problemas. ¿Qué es concejal? Yo te respondería, ¿qué es concejal para mí? Que claro, no es el concejal actual. El concejal actual trabaja en el consejo, recibe gente, algunos trabajan más, otros menos. Y la mayoría no camina por los barrios. Hace falta muy eso. Poco. Entonces, para mí, ese es el concejal. Y el concejal que yo quiero ser, el concejal que yo creo que tiene que ser, es un concejal que atienda en los barrios una vez por semana como mínimo, que vuelva la semana siguiente y vuelva la semana siguiente y le gestione los problemas concretos. Vos decime un problema, Marcela, que tengas. Si es provincial, voy a tener más velocidad para solucionártelo. Te lo voy a gestionar. Si vos tenés un problema de cloaca... Te lo voy a gestionar claro. con el director de Aguas Santafesina. Si vos tenés un programa de energía eléctrica o tu hijo no tiene una profesión, bueno, hay que capacitarlo, lo voy a acercar a programas. Gestionar los problemas concretos de la gente. Eso para mí es lo que tiene que hacer un concejal en este contexto. Y después legislar en el consejo los grandes temas de la ciudad. Tiene que prestar atención la gente en lo que es ser un concejal. Uh-huh. Pero creo que ha tomado mucha distancia, como bien decís vos, están no tanto recorriendo los barrios. Mucho escritorio, algunos. Poco territorio. Y ahí la gente es cuando se le desdibuja cuál es la función de concejal. Ahora, en la parte social, Lisandro, ¿considerás algún programa, algún plan a implementar que sea sustentable, que no quede solo en palabras, que pueda aplicarse, pero tenga sustento en el tiempo? ¿Tenés algún...? Sí, por supuesto. La ciudad está conectada, totalmente conectada. La ciudad que tenemos está conectada. Está conectada por calles, está conectada por fibra óptica, está conectada por cañitos que llevan agua. Primero tenemos que empezar a pensar que la ciudad, ningún problema está aislado del otro. Yo no puedo llevar obra a hacer viviendas si no le doy cloacas. Yo no puedo hacer un parque industrial si no tiene fibra óptica con internet. Entonces, lo que hay que hacer es generar inversiones público y privadas en parques industriales, por ejemplo, una de las ideas, y ahí generar empleo. Con respecto a la parte social, de desigualdad social... La necesidad de la gente. Bueno, para mí, uno de los programas, por ejemplo, es capacitar a los chicos en oficios de jóvenes, por ejemplo, que no tienen empleo y no acceden al mercado laboral. Hay chicos que sus padres fueron desocupados, que sus abuelos fueron desocupados, que no encuentran trabajo y muchas empresas también no están encontrando empleados. Aunque te parezca raro... ¿Qué fenómeno ese, ¿sí? ¿No? Mucha desocupación, pero también muchas empresas que no encuentran empleados capacitados. Bueno, hay que
una de las propuestas, por ejemplo, el Santa Fe Más, el programa Santa Fe Más, es capacitar a los chicos entre 16 y 30 años, que se llama Mi Primer Empleo, por ejemplo, ese programa, donde las empresas, el Estado te paga para que vos capacites en tu empresa a un empleado. Porque quienes mejor capacitan a sus empleados son las mismas empresas. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo te pongo el maestro, yo te pongo el profesor, vamos a tu industria, a tu empresa, y te capacitamos a esta gente, le pagamos el sueldo, porque vos no puedes destinar empleados tuyos para capacitar y pierdan la jornada laboral. Vos necesitas empleados trabajando en tu industria. Entonces, bueno, capacitarlos para que dentro de tu empresa se capaciten y que después los contrates, con una obligación de contratarlos después. Claro. Exactamente. Desde lo que es el ámbito municipal, ¿cómo implementaría esto? O sea, haciendo la conexión con quien corresponde. Yo lo planteo desde el punto de vista provincial, que tengo más línea directa. El municipio debería pensar qué ciudad quiere y hace 30 años que no lo discute y no hay muchos programas de empleo a nivel municipal. Por eso te decía que la parte social, yo te podría decir, llevar agua, llevar comida, igualar las oportunidades. Esa es atacar las consecuencias. Si vos querés atacar las causas, trabajo. Trabajo para la gente, generar empleo. Queremos, por ejemplo, generar empleo desde el punto de vista turístico. Para nosotros Rosario tiene que ser una ciudad turística, no de turismo de 15 días para ir a Mar del, como vas a Mar del Plata, sino turismo de 3 días, de 4 días. El otro día estaba en el mural de Messi, por ejemplo, acá cerquita. Sí, acá. Fui a hacer una nota ahí y la gente, pasó una persona de Catamarca, preguntando, che, ¿no sabes dónde era la escuela de Messi? Después pasó una de Buenos Aires. Che, ¿hay más murales de Messi? Hay que fomentar mucho más. No hay nadie que le explique dónde vivió el embajador más importante mundial, que el mundo se para verlo. Una de las personas más conocidas del mundo. Nació acá a 4 cuadras, Marcela, y no hay un solo puestito que te venda una remera de Messi, que te diga dónde están los murales de Messi, que te guíe. Hay que hacer una industria del turismo. La industria del turismo. ¿Sabes el trabajo que genera eso? Y lo tenemos a Messi, que nació a 3 cuadras de acá, y nadie sabe en qué escuela nació, ni el club, ni dónde dio sus primeros pasos. Está muy bueno esto que decís, Lisandro. Hay que empezar con creatividad también, no sé si... En el ámbito municipal hace falta esto, generar empleo genuino. Exacto. Exactamente. Genuino. Eso va a igualar las oportunidades de los chicos. Obviamente que hay generaciones que hay que rescatarlas, sacarlas de la calle, pero también tenemos que pensar a mediano plazo, en los hijos de esas personas, que ya ellos son desocupados, muchos transan en la esquina, muchos venden droga por la fácil, de ganar plata fácil. Ahora, a la vuelta, Lisandro, sí. También un par de preguntas sobre el tema... Narcotráfico. Narcotráfico, seguridad. Que voy a decir, está más o menos en la misma situación. No, hay un par de puntos. Uh-huh. ¿Eh? Dale. Ya volvemos. Lo que es el narcotráfico, qué tema difícil acá en Rosario, complejo, o sea, como enquistado. ¿Eh? Totalmente, sí, sí. Mirá, yo hace 22 años que hago bótelos, pero también vi hace 12 años cómo el primer gobierno de Wiener, llegó, se instaló y creció el narcotráfico. El narcotráfico hace 10 años que tenemos graves problemas de violencia, de delito, pero también de narcotráfico.
lamentablemente, aunque no nos guste, aunque amemos a Rosario, aunque no lo querramos escuchar, existe. Nos dicen cuando vamos a otras ciudades, a Buenos Aires, che, ustedes con el narcotráfico, ¿cómo están? Qué mal que están. Bueno, Rosario, lamentablemente, hace ya 10, 11 años que se habla del narcotráfico en la ciudad y eso me duele. Y yo vi todos los procesos, le di dos vueltas al mapa narco de Rosario, sí, con Carlito del Frade, yendo con el auto, marcando cada uno de los lugares donde viven, los canteros, los Medina, los Alvarado, los Pillines, en el norte, marcando cada ciudad. Lo conozco muy bien el tema del narcotráfico. He hecho notas muy complejas, que tuve amenazas sobre eso también. Así que lo conozco perfectamente, cómo llegó, se instaló y creció el narcotráfico en Rosario. Y acá lo que pasó fue que se los dejó entrar, se los dejó instalarse y ahora se están disputando territorios las bandas narcotráficas. Las balaceras, eso, se está marcando la cancha del territorio. Y lamentablemente hubo connivencias con la policía, hubo connivencia con la justicia y hubo connivencias, desde mi punto de vista, con el poder político también, hace muchos años atrás. Sí, sí, sí. La inseguridad y el narcotráfico no empezaron en el 2019 con la gestión, así que viene de hace muchos años, pero como nunca yo estoy viendo en este momento que hay allanamientos en Financiera, no sé si se enteraron la cantidad de allanamientos en Financiera de Milcocentro. Yo con Bótelos hace 10 años que me preguntaba cuándo alguna vez ese mapa del delito y ese mapa iba a tocar de la Financiera. Exactamente. Hay un circuito del dinero narco, no es el búnker que tranza en la esquina y ni que vende ni que compra en un polideportivo. Es todo un circuito que después se termina lavando en el microcentro en una mesa ilegal de dinero. Nunca se llegaba a esos sectores. Es complicado, ¿no? Y como nunca en este momento hay allanamientos en mesas de dinero para desbaratar eso. Nunca llegaba a la política y, bueno, tenemos fiscales generales presos, Ponce Assad, Serjal. Eso nunca pasaba. Y yo me preguntaba, ¿cuándo iba a llegar a la pata judicial? ¿Cuándo algún juez o algún fiscal iba a quedar pegado en alguna investigación judicial? Político, y bueno, está pasando. Pues, gente de seguridad. Las torres que compran departamentos. ¿Cuántas torres, che, y no vive nadie? Nadie va a averiguar. Exacto. Yo se lo pregunté humildemente, ¿no? Les cuento. Le pregunté en 2013 a la intendenta Fein. Le digo, intendenta, no le gusta. 2013, todavía no se hablaba de narcotráfico en Rosario. No le interesa saber quién está comprando esas torres que se construyen tan rápido. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Qué raro que haya 40 departamentos y no viva nadie en ninguno. ¿No le interesaría la TGI investigar quién está comprando, dónde salen esos fondos? O sea, lo he preguntado en su momento, se lo dije a Bonfatti. Que ha habido concejales muy ligados al tema construcción. Exactamente. Y empresarios que ponían boliches como Esperanto en el microcentro rosarino, pasando todas las instancias judiciales. Le aprobaron el proyecto, le dieron la habilitación. Salía rapidísimo. Y era un jefe narco. Y ponía un boliche en el microcentro rosarino, en Presidente Roca, y 3 de febrero. Yo tengo fe en que se vaya limpiando de a poco, pero es muy, muy profundo, muy complicado y va a llevar un tiempo largo. Es complejo, ¿no? Es complejo, hay que actuar, hay que tener celeridad, hay que tener coraje. Valentía, y hay que trazar una línea. Aunque parezca una metáfora, hay que trazar una línea. Estamos haciendo esto, no vamos a retroceder un solo paso y vamos a pagar costos, porque cuando se patean hormigueros, las hormigas salen a picar. Y hay que bancársela y tener el coraje de bancar la parada, pase lo que pase, porque no puedes retroceder, porque si retrocedes, perdés dos veces. Porque diste una batalla y la perdiste, y porque tu enemigo sabe que si avanza, vos retrocedes. Exactamente. Qué bueno que coraje y valentía. Estás diciendo, Mucho coraje y no retroceder. Si llegaste hasta acá es para bancársela. Totalmente. Y para eso hay que tener. Y exigirle a las fuerzas federales que investiguen mejor, exigirle a la policía que tenga más presencia y todo lo que haya que hacer en la urgencia. Pero el narcotráfico es un tema complejo que para mí la manera para combatirlo es cortarle los lazos que lo financian. Cuando vos cortás los lazos de lavado de dinero, empezás a cortar ese circuito narco y empezás a... Se la complicás un poco más. Se la tenés que hacer difícil. Se la tenés que hacer difícil. Y acá en Santa Fe y en Rosario particularmente, se le hicieron muy fácil en los últimos 10 años. Si no, ¿cómo puede ser que... Dominaban territorio. Vos vas a algunos lugares y las placitas están pintadas con las fotos del jefe de la zona. Y eso porque le dieron la placita, porque le dieron iluminación. Y la gente los quiere espontáneamente. Yo no me meto con la gente. Porque los cuida. Consideran que los cuidan. Y no tienen que estar los narcos, tiene que estar el Estado, las organizaciones civiles, las vecinales, las escuelas y las... Esos son los que te cuidan. Esos son los que te cuidan, exactamente. Porque son los que van por la educación, por la cultura. El club de barrio. Por el trabajo. El deporte. Ese es el Estado presente. Cuando retrocede el Estado, gana el narcotráfico, gana la violencia. Hay un problema grave cuando retrocede el Estado. Exactamente. Presencia del Estado presente, eficiente e inteligentemente. Tal cual.
hay estado bobo también, viste que hay un estado también que pierde plata, que es lento, hay un estado que nunca funciona, parece, ¿no? Sí. Tiene que ser eficiente e inteligente. El estado bobo es jodido. Sí, sí. En cuestión transporte, Lisandro, está complicada la cosa, ¿eh? ¿Cuánto hace, Marcela, que discutimos el tema transporte? ¿Cuánto es hace? Es un tema... Todos los años. Tan difícil es... Para y mí, que siempre termine no. Por lo mismo. Aumentamos el boleto y listo. Claro, y emparchamos, y emparchamos, y emparchamos. ¿Viste? Para mí también, ¿qué pasa? Yo hace 15 años que todo, una vez por año hay un problema con el transporte. Todo el año discutimos lo mismo, como el tema de la noche, que los vecinos se pelean con los boliches. Es otro tema que también se discute todo el tiempo. Nocturnidad y transporte. Exactamente, los grandes temas. Futuro concejal, ¿cuál sería la gestión para cada uno de esos problemas? Nocturnidad y transporte. Y para transporte. Cortito. Cortito, cortito. Nocturnidad, para mí la única que va es zonas exclusivas. Si seguimos mezclando boliches con vecinos, por más que pase control urbano, por más que pase el inspector, siempre va a haber lío. Si vos pones un boliche al lado de un vecino, si pones 40 bares y los vecinos se van a quejar, para mí la gran solución es hacer zonas promovidas. Zonas exclusivas donde ahí estén los bares, ahí estén los boliches, en lugares promovidos que no tengan vecinos, y ahí le pones dos garitas de seguridad. Le das seguridad a la gente y le das transporte público para que los chicos no vayan y vuelvan alcoholizados. Claro. Le das combis, le das iluminación. No hay que tenerle miedo. ¿Combis? Qué bueno eso. Claro, los chicos los llevas al lugar, no maneja un chofer, no manejan ellos. Entonces vos tenés que hacer lugares como es en Córdoba, como es en Madrid, como es en Barcelona, como en New York. La gente va a ese lugar, se divierte, se entretiene, toma alcohol y después se toma un transporte público. Lisandro, presenten esto para que se debata en el Consejo. Claro, lo vamos a presentar. Si no, también tiene que haber barcitos, pero no de nocturnidad de entretenimiento. No hay no, que tener no, miedo a la palabra nocturnidad, a la industria del entretenimiento. Como hablábamos del turismo, la industria del entretenimiento da muchísimo empleo. Mucho. ¿Sabes cuánta gente trabaja en un boliche, en un bar, con los proveedores, la gente de seguridad? Da muchísimo trabajo, pero tiene que ser una noche segura. Profesional, con mucha inversión privada. Noche segura. Pero tenemos que hacer una industria de la nocturnidad. Hoy yo a veces recibo a algún amigo, visitante o colega de Buenos Aires y lo llevo a 4 o 5 lugares y a las 2 de la mañana se terminó. No hay mucho. Tenés que tener un corredor turístico con nocturnidad. Que yo te pueda llevar a la Fundación Astengo a ver una obra de teatro, después vayamos a caminar un rato por la peatonal, porque la noche de la peatonal tiene que estar iluminada. Hay que darle onda. Y quieren tener vida de noche. Sí. Hay que poner un barcito en la peatonal para que tenga vida. Está desierto la noche. Exactamente. El centro. A las 6, 7 de la tarde muere. Y es tierra de nadie, te digo. Y si ponemos un cine o dos cines, la gente va a ir al cine, al lado va a haber un kiosquito, al lado va a haber un barcito. Vos tenés que invertir en que cada horario de la peatonal tenga vida. A la mañana carga y descarga y también comercio. Después bancos. Después a pasear a la tarde. Y a la noche que haya un barcito donde todas uno puede... Todas las opciones. Todas las opciones. ¿Viste cuando vas al shopping que tenés todas las opciones y que vos vas a pasar un momento agradable? Bueno, la peatonal Córdoba también tiene que ser un lugar donde uno vaya a vivir una experiencia. Hay que darle vida. Pero viste que todo opción. Lo que te cuento un poco, Marcela, es... reformar la ciudad, pensar la ciudad. Si querés, repensarla, ¿no? Transporte público, bueno, también. Un proyecto vamos a presentar con troncales. Dejemos de emparchar. La gente está muy enojada y tenemos una propuesta. A las ciudades no hay que administrarlas, hay que transformarlas. Y esta ciudad hace 15 años que se la administra. Se administra esta chatura. Qué bueno. Transformar, por favor. Transformar. Por favor, Lisandro. Bueno, nos quedan poquitos minutos, dos, ya me dice producción, ya estamos ahí sobre el final del programa. Estamos ya iniciando la campaña para Así la recta final, digamos. Así es. Y háblale a la gente de Rosario, que ya te escuchó bastante acá en el Compartiendo, puntos claves que querés que recuerden ellos. Bueno, primero agradecerles por la invitación, me encanta que hagan esto, me encanta que lo hagan en este lugar del sur de la ciudad, tener este espacio, este estudio, con gente trabajando en la zona sur, también es simbólico, así que más allá del medio y que les agradezco la visita, también los felicito por resistir. Gracias. en el sur, en esta ciudad, así que cuente con todo. Lugar nuestro... duro, si lo sabes. Exactamente, y que históricamente es postergado por obra pública, por infraestructura, así que felicitaciones. Y hay mucho para hacer acá y estuviste, sos una de las personas que dijo voy y estuvo acá en la reunión en lo que es el paseo de Ayacucho. De Ayacucho, hablaste bárbaro, nosotros lo pasamos aquí por TV Más.
Y bueno, agradecerte uh-huh. porque volviste, cumpliste, volviste. Aquí estoy, y agradecerle a todos los demás. Espero que cumplas, ¿eh? Falta la tercera etapa. Cuando ustedes quieran. Uno se mete en esto para cambiar, humildemente. Me parece que la gente necesita, la política necesita buena gente y necesita gente común. Así que invitarlos a todos a participar, ¿no? Venga de donde vengas, venga del periodismo, sí. venga de la militancia tradicional, venga de los medios. Me parece que si conocés la ciudad, si conocés lo que hay que hacer, hay que lo que falta, hay que participar sin prejuicio y después en la cancha se ven los pingos. Que la gente nos ponga a prueba y que tenga la ve larga de bótelos a mano para vos seguir votando. Mira. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, sos un amor de persona. Igualmente, y bueno, Marcela. Por supuesto, rescato esta palabra, transformar Rosario, no tenerle miedo a la nocturnidad y cortar con las cosas que están alimentando monstruos. Exacto. Hasta aquí llegamos con el Compartiendo de día viernes. Y le agradezco a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Volvemos a encontrarnos, Dios mediante, el próximo viernes a partir de la hora 15.